¿Por qué no hay más obreros y misioneros? Se ha probado con las computadoras que si todos los creyentes pagaran sus diezmos y los diezmos se hubieran usado solamente para el sostenimiento de los obreros, todo el mundo estaría evangelizado ya. Consideremos las siguientes declaraciones. Si usamos la Biblia para pedir los diezmos, ¿no deberíamos usarla también para usar el dinero de los diezmos? ¿No es justo usar la Biblia para pedir los diezmos y después cerrarla y gastar los diezmos como se nos da la gana? Si uso la Biblia como base para que la gente traiga sus diezmos, debo usar la Biblia como base para usar el diezmo. Uno no debe poner su diezmo en donde no lo usan como Dios quiere y manda en su palabra. Uno debe buscar un lugar donde se usa como Dios quiere y allí ponerlo. ¿Y si no hay ningún lugar? Debo darlo a alguien que sirva, para su familia. Los diezmos nunca se usaron para otra cosa que no fuera pagar a los levitas. El templo se hizo con ofrendas. El diezmo es herencia de los levitas. Cuando el diezmo no se usa para sueldo de obreros, se defrauda a Dios, al obrero y al mundo. Los que más ofrenda dan son los que diezman, porque son más bendecidos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y pagar tus diezmos asegurándote que sean usados para pagar sueldo a los obreros y enviar misioneros? Lucas capítulo 2, versículos 41 al 49. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, ¡vuelvan a Dios!
Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel.
Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren,
Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo.